Buenas noches, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar antes el capítulo número 10 de Wonder Egg Priority. El último capítulo, huevito, me dejó... What the fuck. Me dejó what the fuck, pero brutalmente. ¿Por qué? Porque el puto capítulo 9 es que no sé qué pasó. Desmadre total. Desmadre total. Un desmadre total. ¿Por qué? Porque es que de repente... Neiro está super mega ultra diciendo vamos a mi casa y todos en plan de ¿Honto? ¿Estás bien? ¿Quieres que hablemos? Neiro está bien, Rika no se lo quería sobre todo. Pero bueno, dejó impactado y bueno, fue gracioso. O sea, el capítulo transcurrió, por así decirlo, de tranquilidad pura diversión a tensión pura y ultra mega. ¿Qué cojones está pasando aquí? Así. En fin, el capítulo número 9, pues nos trajo esa parte, como dije, de Neiru. Después, otra parte en la que la asistenta le cuenta un poco el pasado a las chicas de Neiru, que básicamente es como por insertación o algo así nació Neiru, con la otra chica que también ahora contaremos, que había una chica también científica como ella, en este caso ella era científica, y ella investigaba el tema de la muerte. Pero al final, por como sus experimentos, ella misma... quería experimentar ese estado de muerte, al final murió, comillas, y nada. Luego tiene en ello la decisión de que tiene que decidir si tiene que morir o tiene que vivir ella. Porque nos cuenta Neiru de que estuvo la encontró a ella en un sueño, bueno, un sueño, nació de un huevo. Nació en el sueño de los huevos, nació, así que técnicamente está muerta, pero a la vez no, porque vemos que en la vida real ella todavía tiene, o sea, tiene como una especie de estado de congelación, porque eso es una cámara, no sé cómo se llamaba ahora mismo, pero bueno, que te congelaban básicamente el cuerpo, y en verdad está viva y muerta a la vez, ¿sabes? Está viva y muerta, o sea, viva en la vida real, pero está muerta, es como si estuvieras en coma, estás vivo y muerto. Pero eso, no, al final Neiro la combate, descubre todo porque lo hizo y tal. Y como que de cierta manera también obtiene una información también de la gente que se está muriendo últimamente. Pero al final lo cambia. Y después, mientras vemos ese sueño, vemos que la asistenta está mirando el sueño. O sea, como si tuviera una cámara o algo así mirando a Neiru. Y yo en plan de, ¿what? ¿Qué cojones? Me quedé, ¿qué cojones? ¿Qué está pasando? Porque fue rayante, de verdad. No sé qué pasó ahí, me dejó rayado, después... nada, se deja esa parte, sigue contando la historia de Neiru. Y de la otra científica, la amiga, que la amiga parece que había un científico, el Troma era un científico que quería abusar de ella. Porque le había robado todo, pero quería abusar de ella igualmente. Otra cosa que sea tonto y la otra sea súper lista, pero bueno. Pero la cuestión de todo es... esa parte que el asistente estaba mirando el sueño de Neiru, no sé cómo, pero estaba en el mundo de los huevos también. O sea, mirándolo desde la vía real en una cámara, en la televisión, básicamente. Como si tuviera una cámara Neiru en la cabeza o algo. Bueno, olvidando eso, él se lo cuenta obviamente ese sueño a Rika, a Ai. Y a Momoe, y la cual pues acaba enfadándose, bueno, Rika se acaba enfadando. De que tú no tienes la decisión de jugar con la vida. Una cosa es el mundo de los huevos, de que podemos salvarlos y, o no podemos en cuyo caso, porque a veces no podemos. Pero aquí es el mundo real y no puedes matar a una persona real. Y claro, pues acaban discutiendo Rika y Momoa, que por cierto se hicieron todas las uñas que estaban divinas de la muerte todas. Me gustaron el maquillaje, cómo se pintaron las uñas a las cuatro. Muy bonito. Y pues nada, al final, pues esa cosa... no sé qué decir, la verdad. No sé qué decir, porque al final acaban peleando. Se va a Momoe a consolar, bueno, a tranquilizar a Rika. Ai también se iba, porque Neiru también se medio enfadó con todas. Se queda Neiru sola, pero Ai decide volver. Rika se va con Momoe. Y bueno, Ai está hablando con Neiru ahí, intentando consolarla y tal, diciendo qué pasa y tal, etc, etc. Y mientras, Rika y Momoe iban de la zona de Uraka y Utaka. Y de repente están hablando con la asistenta y vemos que están hablando de algo, diciendo que los huevos, los dos, o sea, Uraka y Utaka están diciendo que menos mal que no siguió hablando del tema Neiru, porque si no hubiese descubierto la verdad de por qué las chicas acaban suicidándose.
Y después dice Uraka, creo que dice, bueno, en verdad es nuestra culpa de que eso pasa. Nosotros somos los causantes de todo eso. What? Y yo me quedé en plan de guay. Tanto Rika como Momo se quedan en plan de ¿eh? Pero calladitas, están espiando a calladitas. Menos mal que no les pasó nada. Yo dije, menos mal que no les han pasado nada y no las han descubierto. Pero se han enterado de información rayante y yo me quedé en plan de ¿cómo? O sea, que tiene. ¿Es culpa de los dos huevos y que la gente muera? Que se esté suicidando. Y otra, ¿cómo la asistenta sabe de todo esto? ¿En qué está involucrada la asistenta? Algunos están diciendo ya teoría de que la asistenta es la madre de Neiru. Yo, en mi caso, dije que es la hermana, pero como, o sea, es la alma o el espíritu de la hermana, pero en otro cuerpo, por así decirlo. Puede ser también, yo dije esa teoría, que es muy poco probable, la madre puede ser muy cierto. Y nada, bueno, al final Neiru y Ai deciden matar, comillas, a la amiga de Neiru. Porque si no lo hacía, iba a ir el Estado, el gobierno, para llevarse el cuerpo y a experimentar con ella. Hacer lo que sea, averiguar todo lo que pueda. A lo Neiru no quiere. No creo que lo sabe, creo que sabe que iba lo que iba a pasar. Así que pues deciden matarla y pues nada. Y claro, Neiru le duele un poquito porque ella fue, por así decirlo, su primera amiga y pues nada, le duele, pero claro. Le dice la misma amiga de que no se preocupe, que tiene, has hecho nuevas amigas que son grandes personas y cuídalas. Muy bonito, muy sentimental. Es que fue de diversión, sentimentalismo, después what the fuck y después me quiero morir. Porque justo acabó el capítulo. Fue rayante el capítulo, de verdad, no sé qué decir. Fue muy rayante, muy rayante, muy, muy rayante. ¡Pum! A ver, capítulo número 10, confesión. Rika es testigo de la escena de que Aka y Uraka están con la secretaria y se exprime sobre la relación entre los tres. Un cierto secreto de ellos se reveló allí. Además, Momo informa que se ha confesado a un chico y tiene una cita. ¡Wow! Ahí sus amigos. Nah, la Yuna, la Hinako, Hinako no se enamora de nadie. Hinako es mi esposa. La Yuna es mi esposa. Vale. Ahí sus amigos están emocionados por la mora a Morvana, que apareció de repente, pero Momoe no parecía flotar por alguna razón, o sea, que no quería dejarse. Y entre bastidores, la otra entre el número de huevos se vuelve más feroz. ¿Y qué pasó, amiguito? Vale, vemos aquí lo que digo, o sea, que Rika y Momoe se entera y parece que obviamente no se van a callar, se lo cuentan a Ai y a Neiru, se lo cuentan. ¿Qué relación hay entre ellos tres? ¿Y qué está pasando con todo esto? Y que le, bueno, que me den una explicación ya, porque ya no pueden ocultarlo. Ya. Y se las ve tanto Rika como hay enfadadas que algo ha pasado. Luego vamos aquí a Momoi en el mundo de los sueños aquí. Está peleando, no sabemos quién. Y bueno, ahí vemos a. Bueno, chicos, a mí me parece que es una chica. Bueno, en fin, está apuntando a algo y parece que está. Bueno, se viste de chico. Eso sí es verdad, se quiere volver y parecer como un chico, pero no. ¿Qué ha pasado? A lo mejor ayudará un poco a entender los traumas de Momoa, porque recordemos, por así decirlo, ya está cerrado el arco, entre comillas, de Ai con lo del Sensei, que todavía falta, porque obviamente faltan dos capítulos más este tres. Y otra es que. No me dejó abierto el sensei, o sea, ¿por qué coño quiere el sensei ocultarlo? Tanto buscaba. Ay. Dos, el arco de Neiru. También podemos decir que el arco de Neiru, por así terminó la hermana, aunque tampoco lo deja tampoco cerrado porque ahora lo vuelve a abrir con la secretaria y todas esas cosas. Lo de Rika, podemos decir que sí está medio cerrado, aunque no creo porque todavía falta encontrar al padre. Si es que lo encuentran, claro. Y no me creo que deje a Rika así súper rayada con lo del padre, no creo. Y Momoe, ¿por qué hizo Haruka eso? ¿Con qué motivo? ¿Y qué? Y los traumas de Momoe, imagino que también los desarrollarán más. Todavía faltan esos. No sé cómo harán, pero bueno, imagino que este se va a centrar en Momoe. O sea, este tiene pinta el capítulo 10 que se va a centrar un poco más en la historia de Momoe, así que veremos qué pasa. A ver, que nuestro capítulo es que cada vez está más rayante, más tenso, más de todo. A ver, el siguiente capítulo, confesión. ¿Y quién dice el avance? Vale, dice el avance de Neiru, lo dice. Mi querida Setsu. Mi Tomorin.
Y bueno, no sé qué pasó en los comentarios, que hubo una pelea con las feministas y no sé qué, no sé qué ha pasado. Porque ya han hecho Rule 34 a ahí, y bueno, creo que a todas, pero bueno, no sé qué ha pasado, pero bueno. Ok. Bueno, a ver si salgo el capítulo. Es que todos los comentarios han sido eso, o sea, de esa pelea, es que no sé. Feminista, no feminista, todo sigue esa pelea, básicamente. Bueno, esta es la personaje, la amiga de Neiro. Y pues nada, me encanta que se hicieron. Al final, Takoyaki no hicieron Takoyaki. Al final, me siento sad porque no hicieron Takoyaki. Pero lo que decía, ¿qué quiere decir con la kayaka? ¿Qué os van a decir, mejor dicho? Es que todavía falta, lo que digo, falta todavía muchos arcos. O sea, lo que digo, el de Ai no lo han dejado cerrado. Todavía falta resolver el clímax del Sensei. Lo de Neiru, medio lo cerrado y lo vuelven a abrir, entre comillas, con lo de la secretaria. ¿Quién miércoles es la secretaria? Lo de Rika, pues no creo que lo dejen sin el padre. Que cierre el arco sin el padre. Está arreglado con el problema, entre comillas, con la madre. Ya está arreglado, pero todavía falta el problema del padre. Y luego está el de también el problema de Momoe, como he dicho. Y así que, no sé. Veremos en qué es lo que estoy diciendo. A ver qué pasa en esos tres capítulos. Pero bueno. Bueno, decimos estreno, confesión. Vale. Ya sabéis, disfrutamos el avance y ahora lo comentamos. No sé qué decir. No me aclaras nada. Bueno, sí me aclaras, pero no sé. O sea que al final. Rika al final solo sabe decir. Bueno, ahora lo comento. Mal de mi parte creo que era Rika, pero bueno. A ver, voy a bajar el volumen para que no se raye con mi voz. Y vale. Vale, empezaremos a Momoe en su casa, imagino. Y está mirando su armario. El armario. Qué linda Momoe. Y tiene ropa. ¿Por qué tiene? O sea, no sé, como que. Mira, os habéis dado cuenta, ¿no? O sea, por un lado tiene la ropa de diario, entre comillas. De diario, entre comillas, barra también de hombre, Momoe separado. Y por otro lado tiene solo apartado vestido de mujer. Sea, no sé qué trauma ha cogido Momoe o qué pasó en su infancia, o por así decirlo, infancia o la secundaria, para que Momoe tenga ese trauma de no quiero vestirme como mujer, quiero vestirme como, o sea, no trauma, sino que de repente algo le pasó, algo le dijeron y se ha querido vestir siempre como hombre. O sea, recordemos el caso de Rin, de Love Live. Lo mismo con Rin pasó lo mismo, de niña se vestía normal, como una niña normal, y de repente le dicen niños, ah, pareces un chico, y ya está. Y nada, y desde ahí Rin no usó faldas ni nada, siempre usaba pantalones o pantalones cortos, nunca usó una falda porque no le recordaba ese trauma que le hicieron los niños. Así que algo debe haber pasado como muy similar, supongo, de niña. A ver, bueno, sigamos. No, se ve feliz por la ropa diciendo, ah, me queda, bueno, me queda, Tito te queda re lindo, mamá, es que nada, te queda mal, todo te queda re lindo. Luego aquí vamos a Rika y Ai discutiendo con Uraka y Yuka. Que no entiendo por qué. No entiendo por qué. A ver, sí lo entiendo de cierta manera, pero mal hecho en mi parte. Porque
Como es Rika, el personaje de Rika, que lo diga solo una persona me parece bastante mal. Porque, a ver, recordemos que Rika está enfadada con Nero por lo de que mataba a la amiga. Que al final decidió matarlo. Imagino que se lo ha contado Ai. Y por eso no le ha dicho Rika a Nero. Supongo aquí me entiende que Rika no le ha dicho a Nero lo del esto. Momo se lo dirá, pero Rika no le ha dicho a Nero lo de que Uraka y Yuta son los causantes de todo esto y que está la secretaria también involucrada. Me parece un poco mal de que, por parte de Rika, como es su personaje, de que quiera, por estar enfadada con Neyu, no le diga nada, aunque esto es urgente, no le diga. Pero bueno, me están discutiendo ahí y se ven muy enfadadas y pidiendo una explicación a Rika. Ok, no sé qué están hablando, pero no se ven convencidas de lo que le están diciendo, no se ven nada convencidas. Imagino que intentan disimularlo como pueden, pero no creo que se logre. Luego vamos a ir a Momo en el metro, en sus sueños. Y va a defender a una chica, la cual, pues nada, imagino que le está diciendo su trauma que también ha tenido, imagino. Y lo cual le habrá llevado a la muerte. Mientras vemos a los bichos estos, que imagino que está la mascota de Momo cargándose a esas mientras. Imagino que le está contando una historia a la chica que ha muerto de por qué murió, con qué motivo y su trauma, imagino. Se imagino así en plan de que, bueno, la tortura que me hicieron así de esto, de que siempre me llevaba de chico y tal, pues a lo mejor al final decidió quitarse la vida. Seguramente, es que no sé, no sé. Veremos qué va a pasar en el capítulo número 10, en el capítulo Confesión. Que no estará, es que, uf, buah, radiante. Por cierto, salió a la 1:30, lo cual yo ya no podía a esa hora, pero bueno. Repito, veremos qué va a pasar y es que está radiante de historia. Y todavía faltan 3 capítulos, solo digo eso. En fin, nada más, yo aquí lo dejo a ver qué nos trae. Nos vemos, hasta la próxima.